Nils Holgersson. El granjero de corazón duro. Era la víspera del gran mercado de ganado en Erebro y llovía con tal fuerza que apenas se podía ver. Es como el diluvio universal y el aire es molestísimo. ¡Agárrate bien! ¡Agárrate bien! ¡Fuerte! ¡Ay, ay! La pluma. Amigos, tenemos que descender lo antes posible. Si no, estamos perdidos. ¡Seguidme! Sí, tenemos que bajar. ¿No os parece un poco pronto? ¡Descendemos! Aquí esperaremos a que termine el temporal. Solo un poco más pronto encontraremos cobijo. ¿Pero qué te has creído? Esto no es un albergue. Busca otro lugar para tus bestias, imbécil. Solo estoy buscando refugio para mis animales hasta que amaine el temporal. No puedo hacer nada. Tendréis que pasar la noche a la intemperie. Él sí que estará calentito. Y los demás a mojarse y helarnos de frío. Yo creo que por lo menos lo ha intentado. Yo me voy a buscar a Oca. ¿Quién es Oca? Un gasto silvestre, una vieja amiga mía. Hace un rato que la he visto. Tiene que estar por aquí cerca. Tengo entendido que hay un duende con su grupo. Y a lo mejor ese pequeñajo nos puede ayudar. Ganado de Erebro. Ay, ¿cómo lo sabes? Lo estamos comentando todos, ¿verdad, Martín? Es cierto, tienes razón. ¡Sí! Es un gran día. ¿De veras? ¿Qué es lo que he dicho? Bueno, vale. Ha dejado de llover. ¿Qué dices? ¿Que ha dejado de llover? A lo mejor para ti, pero no para mí. ¿Estás completamente seguro? Claro que sí, hijo mío, si no, no te lo diría. ¿Pero qué dices? ¡Va! ¡Cara dura! Mira qué aspecto tiene el ase. Todavía no tiene bastante. ¿Quién viene por ahí? ¡Lase! ¡Lase! ¿Quién, yo? Ya voy. ¿Eh? Buenos días, no tengáis miedo, no os haré daño. Vengo desde muy lejos a buscar un hombre pequeñito que está con vosotros. A lo mejor nos puede ayudar. ¡Ah, si está allí! ¡Cuánta alegría me da verte! ¿Y este de que me conoce? ¿Qué quieres? No nos conocemos, pero he oído hablar de ti en todas partes. Eres muy famoso. ¿Yo famoso? ¡Yo lo sabía! ¡Famoso! Yo diría tristemente famoso. ¡Cóllate, Bruno! Hay muchos animales que no tienen dónde cobijarse esta noche. Por eso vengo a verte. ¿Cómo dices? Puedes creerme, todos tenemos frío y hambre y estamos empapados hasta la piel. Y el granjero no quiere que entremos en su cuadra, pero a lo mejor no es tan malo. Esto es terrible. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ven conmigo, mañana te traeré.
nosotros, Grumo. Tengo la impresión de que este ya no está para muchos trotes. ¿A ti qué te parece? Todavía oigo bastante bien y cuando es necesario también puedo estar bastante despierto. Sí, como un pez en tierra. ¿Quieres que te diga algo, Nils? Tengo la impresión de que se va a dormir ahora mismo. ¡Ahora mismo os demostraré lo contrario! ¡Qué susto me he llevado! Pensaba que el caballo nos iba a pisotear. Seguramente tendría prisa para llegar a su establo calentito. Pronto encontraremos también cobijo, te lo aseguro, María. Espero que así sea. Se me están cerrando los ojos y tengo mucha hambre. Yo también. Pero dentro de poco llegaremos a una granja. Allí preguntaremos si nos podemos quedar. Tendrán una buena lumbre. Sería maravilloso. Dijo que nos ayudaría. Estoy segura de que volverá. Ya lo veréis. ¿Creéis que existe un hombre pequeño que nos pueda ayudar? Ya lo dije, allí viene. Pero no hay nadie con él. Ya estamos aquí. ¿Qué os había dicho? Estoy muy contento. Le he buscado y le he encontrado. ¿Dónde está ese hombrecillo del que nos hablaste? Eso, dijiste que querías traerle. Lo que prometo lo cumplo y seguramente nos ayudará. Al menos eso espero. De acuerdo, lo intentaré. No te preocupes, yo también estoy aquí. ¿Qué vais a hacer? ¿Que queréis ayudarnos? No me hagáis reír. ¿Me vais a escuchar un momento? Yo soy hijo de un granjero normal. Bueno, yo he visto muchas cosas a lo largo de mi vida, pero pensándolo bien he de reconocer que los hijos de granjeros normales son más grandes, ¿no os parece? No, es la verdad. Díselo tú, anda, Grumo. Es cierto. Vamos, que se enteren quiénes somos. ¡Uy! ¿Cómo resbala? Sí. Vamos a soltar las cuerdas. Anda, corre, ayúdame. Sí, a ver quién termina antes. ¡Ya está! ¡Ya podéis salir! ¡Venga! ¡Todas, salid! Bueno, esto está hecho. Sube, Nils, ahora buscaremos un techo para cobijarnos. ¿Pero dónde? Podéis confiar en mí, conozco la zona muy bien. Hace muchos años, cuando yo era joven, pertenecía a un chico que vivía aquí. Pero cuando me hice viejo, el muy tonto me vendió. A pesar de haber escuchado esta historia una y otra vez, mi indignación es siempre la misma. Hace mucho tiempo, pero nunca lo olvidaré. Por lo que puedo recordar, hay por aquí una cuadra maravillosa y seca. Vamos a ver si podemos entrar. Una cuadra seca y confortable no estaría mal. Entonces, ¿a qué esperáis? Intentémoslo. Venid conmigo. ¿No has oído? Me parece haber oído un ruido. No te preocupes, habrá sido el viento. Con los años ya empiezan a fallarme los oídos. Ya hemos llegado. ¿Qué te parece, Nils? ¿Crees que podrás abrir la puerta? Lo intentaré. Amigos, os prometo que cuando hayamos entrado estaremos calentitos, secos y habrá todo el heno que queramos. ¡Qué maravilla! Es como un sueño, no puede ser verdad. Creo que no lo conseguiré. Venga, abre la puerta. Lo siento, no puedo. Soy demasiado pequeño. Sí. ¿Qué voy a hacer? Me tendría que ayudar a alguien. Eso parece. A lo mejor se me ocurre alguna otra cosa. Pensemos. No me había equivocado. Efectivamente, es el caballo que me perteneció hace tiempo. ¿Y vosotros qué queréis? Oh, pobres animales, tienen que tener mucho frío con este tiempo. El caballo los ha traído hasta aquí. Seguramente habrá pensado que nosotros les daríamos cobijo. Quiero que te los lleves de aquí ahora mismo.
¿No estaréis pensando que mi padre hubiera permitido que unas cuantas vacas y un viejo caballo vengan a instalarse en su casa así por las buenas? ¡Largo! ¡Marchaos de aquí todos! ¡Fuera de mi casa! ¿Es que no me habéis escuchado? ¿Queréis que os muela a palos? Bueno, vosotros lo habéis querido así. Solo falta que me lo piséis todo. No quiero volver a veros por aquí. ¡Largo! ¡Vamos, fuera! No te entiendo, hijo mío. Los pobres animales no te han hecho nada. Tienes un corazón muy duro. Te lo explicaré. Mi padre hubiera actuado exactamente igual. Él nunca ha tirado el dinero por la ventana. Era tu caballo. Tu viejo caballo, el que tantas alegrías te dio. ¿Por qué lo tratas tan mal? No puede ser. Nunca lo hubiera imaginado. No es posible que el granjero haya olvidado todos los años que hemos pasado juntos. No puede ser. No puede ser. Eso me recuerda a un niño que cuidaba ganso. ¿Sabes quién es? Haced el favor de no pelearos ahora. No tiene ningún sentido y no nos conduce a ninguna parte. Claro, claro. Mirad, alguien viene por allí. Mira, esa es la granja de que te hablé. Seguramente podremos pasar allí la noche. Sería maravilloso. Vamos. A lo mejor nos podemos colar en la casa cuando abran la puerta a las niñas. Sí, Grumo, has tenido una buena idea. A lo mejor nos sale, lo podemos intentar. ¿Qué diablos pasa ahora? A lo mejor es alguien que busca refugio con este tiempo. Somos Ana y María y quisiéramos pedirles que nos dejen pasar aquí la noche. Esto no es un albergue. No. No puedes permitir que se queden en la calle, pobrecillas. Las personas con las que vivimos nos han mandado a mendigar, pero en estos días no hemos tenido mucha suerte. María está cansada y casi no hemos comido. Te creo, pobres chicas. No lleváis ni siquiera zapatos. Por favor, tengan compasión, sean amables y déjenos pasar aquí la noche, aunque... El viento es muy frío. No faltaría más. Os daremos todo. No, ni hablar. A buscar cobijo en otra parte, por dioseras. No llores. ¿Habéis oído eso? ¿Qué os parece? Es el hombre más malo que he visto en toda mi vida. No, Nils, no digas eso. Antes era distinto. Ahora no es el mismo. Hace muchos años era un buen compañero. Éramos muy jóvenes y salíamos a pasear todos los días. Una época deliciosa. Fue realmente mi mejor amigo. Va, amigos y amigos, no se va a enterar quiénes somos. Lo que es demasiado, es demasiado. ¡Eso es una palabra! ¡Vámonos, Grumo! Las pobres niñas me dan mucha pena. ¿Cómo puedes ser tan cruel? He dicho que no y basta. Madre, no podemos ofrecer una cama a todos los pordioseros que van pidiendo por ahí. Simplemente no te puedo comprender. Cuando no teníamos nada, era distinto. Pero ahora podemos dar algo a los pobres. Ni hablar. Naturalmente que me doy cuenta que la gente decía que mi padre era un tacaño. Pero hoy sé que tenía razón en todo lo que había hecho. No hay que tirar los bienes que se tienen. Es mejor vivir como un tacaño que morir como un pobre. Era un hombre autoritario y egoísta que me ha dado muchos disgustos a mí y a otros. No obstante, intentaba comprenderle. Eran tiempos difíciles y los tiempos difíciles vuelven duros a los hombres. Pero siempre he tenido la esperanza de que tú serías diferente. Tu padre no sintió nunca nada ni por los animales ni por la granja. Tú amabas a tu caballo. Sí, el caballo que un día mi padre me quitó para venderlo. Entonces no podía entenderlo, pero hoy sé que actuó correctamente. Lo único que yo tenía en la cabeza era el caballo. Todo mi trabajo se quedó atrás, lo sé. Era muy duro, pero era el único camino para que yo volviera a recobrar mi sensatez. Creí que se me iba a partir el corazón cuando me quitó el caballo. Y le odiaba por ello. De vez en cuando me iba hasta el pueblo y esperaba en una esquina de la calle hasta que pasaba mi caballo. Bueno, si tú quieres, trae a las dos niñas a casa. Desde luego. Tenemos que entrar sea como sea. Eso ya lo tengo claro, pero ¿cómo? Vámonos, no tiene sentido que sigamos esperando. Tengo mucho frío. No llores, María, lo intentaremos en otro sitio. Tal vez tengamos más suerte. ¿Y no podemos hacer nada por esas niñas? ¡Vamos! Vamos, pequeñas, podéis entrar. ¿Y el granjero?
niña, él está de acuerdo. No tengáis miedo. Os daré un buen plato de sopa caliente. ¿Lo has oído? Deja de soñar ahora, Nils. Ven, esta es nuestra gran oportunidad. Tienes razón. ¡Siempre me dan en la nariz! Esto os sentará bien. Es la medicina más apropiada. ¡Que os aproveche! Es usted muy amable. Muchas gracias. Señor, te rogamos que bendigas estos alimentos. Amén. Grumo, tú calladito, ¿eh? Eso me agrada mucho. ¿Dónde habéis aprendido a rezar? Cuando nuestra madre se fue, tuvimos que prometerle que nunca olvidaríamos rezar antes de las comidas. Nuestra madre tuvo que vender su cabaña porque le debía dinero a otro granjero. No tuvo más remedio que marcharse de aquí. Éramos 5 hermanos. Lo siento muchísimo, lo habéis pasado muy mal. Las personas con las que estamos ahora nos han enviado a pedir limosna, pero hay días que no nos dan ni un pedazo de pan. ¿Verdad, María? Sí. Esta noche podéis dormir delante de la chimenea. Estaréis muy calentitas. Pero el granjero no se enfadará, ¿verdad? No os preocupéis. En el fondo, mi hijo es muy bueno. Y ahora que ya habéis cenado, podéis ir a dormir. Creo que te estás pasando, madre. Haz el favor de no gritarme. No querrás prohibirme que ofrezca un plato de sopa a estas pobres niñas hambrientas y medio muertas de frío, ¿verdad? Tampoco somos tan ricos como para tirar la comida con estas pedigüeñas. No somos mendigos. Si hubiese más personas, bueno, no tendríamos que pedir. No quiero saber nada más. Que se ocupe de vosotras el orfanato. Yo tengo trabajo de sobra con mi granja. Deberíais trabajar en lugar de sacarle el dinero a la gente honrada. ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? Me avergüenzo de ti. Ha sido mi última palabra. Te lo volveré a repetir. No tengo ganas de alimentar a gentuza. ¡María! ¡Espérame! Tu padre tuvo la culpa de que la madre de las niñas tuviera que vender su casa. ¡Ana! ¡María! ¡No os marchéis! ¿Me oís? ¿Por qué tanta prisa, Nils? ¿Qué ha pasado? Las dos niñas se han ido al bosque. Tenemos que encontrarlas. Venga, subid. ¡María, quédate donde estás! ¡Niñas, esperad! Que todo salga bien. Pobre hermanita mía. Tengo mucho miedo. Niñas, por favor, esperad. ¡Cuidado, el árbol! ¡Apártese! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos que ayudarlas! ¡Ana, te has hecho daño! ¡Volvamos a la granja lo más deprisa que puedas! ¡Corre! ¿Qué te ha pasado, niña? No lo sé, me duele mucho la pierna. Tenemos que intentar sacar el pie. ¡No puedo! ¡Pesa demasiado! ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres ahora? ¡Deja eso! ¿Qué haces? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Te has vuelto loco? ¡Ayúdanos! ¡Tu madre está debajo de un árbol que se acaba de caer! ¿Quién está hablando? ¡He oído voces! ¡Alguien ha dicho algo de mi madre! ¡Madre! ¡Coge la cuerda que está en esa pared! ¡A lo mejor la podemos necesitar! ¡Vamos, cógela! ¡Sí! Yo tampoco puedo, Ana. ¡Inténtalo otra vez, niña! Ay. ¡Madre! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás herida? Yo no, pero la niña creo que sí. Ocúpate de las niñas. Date prisa, coja la cuerda. ¿Quién ha hablado? ¿A qué estás esperando? ¡Date prisa! Qué raro. Y ahora tira, tira todo lo que puedas. Venga, tira, lo conseguiremos, tira. Te lo ruego, no me abandones, fuimos amigos, ayúdame. ¿Recuerdas cómo corríamos por las praderas? Por favor. Conseguido. ¡Ay!
Ay, me duele mucho el pie. Es muy grave. Ana, muchas gracias. Tu hermano me ha salvado la vida, María. ¿Qué dices, madre? Es cierto, de no ser por ella, el árbol que había sido alcanzado por un rayo me hubiera matado. La llevaremos a la granja y la cuidaremos hasta que esté bien. Querida niña, te ruego que me disculpes. ¿Y por qué tuvo mi padre que recoger esas ridículas 100 coronas? Eso no es culpa tuya. Tu padre dominaba por aquí en su época. Ahora es la tuya. Ahora puedes demostrar cómo eres en realidad. ¡Uy, qué te parece! Ana. ¿Ya te encuentras mejor? Parece que ya está bien. Ay, ¿dónde estoy? Cálmate. Entre muy buenos amigos. Vamos, venga, adentro. Podéis comer todo lo que queráis. Mi viejo amigo, de no haber sido por ti, ¿qué habríamos hecho? He decidido que nos vamos a quedar con el caballo. Antes era el más hermoso del valle y deseo que vuelva a serlo. Haces muy bien, hijo. Y las niñas también se quedarán con nosotros. Serán felices. Sí, sé que me he portado mal, pero lo compensaré con creces, os lo prometo. Hijo mío, eres bueno. Está bien, viejo amigo. A partir de hoy, este es tu hogar. He comprendido que un hombre sin buenos amigos está perdido. Ya era hora. Venga, vamos a ver. Tengo que reconocer que los hombres son a veces bastante tontos, ¿a que sí? Pues no puedo decir si son tontos o no, porque tengo un frío... Ay. Pensándolo bien, yo también. Vamos donde haga calor. Sí. A ver quién es el primero. Ya no, seguro. ¡Ay, va! ¡Sí! ¡Cógeme si puedes! ¡Ahora no me coges tú a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien me cogerá! ¡Ya lo veremos! El viento del oeste sopló durante todo el día mientras los gansos volaron sobre la zona minera. De repente, el aire sopló con más intensidad. Nils sintió cómo era levantado del lomo de Martin y lanzado al espacio. Pero como era tan pequeño y ligero, cayó al suelo como una pluma. Allí lo encontró la madre osa y se lo quedó para que sus hijos jugaran. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.